Con el sistema semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde, se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información, visita coronavirus.gob.mx. Juntos, saldremos adelante. Gobierno de México. Muy buenas tardes a ustedes, representantes de los medios de información de nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia cotidiana que venimos a dar cada uno de estos días informativa para ustedes. Es un honor para mí estar aquí en este lugar espléndido en el Palacio Nacional para moderar esta mesa en nombre de la doctora Graciela Márquez, secretaria de Economía. Es un placer para mí presentarles a las distinguidas miembros de esta mesa. Al centro, la doctora Nadine Gassman. Ella es la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, como ustedes seguramente la recuerdan, la conocen. También está con nosotros la licenciada Ivana Fernández, al extremo izquierdo de la mesa. Ella es directora de seguimiento de proyectos en la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía. Muy bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Bueno, este día vamos a retomar un tema de actualidad y de mucho interés para las emprendedoras mexicanas en nuestro país. Es Mujer Exporta MX. Ustedes, quizás la mayoría, ya han estado antes con nosotros para escuchar sobre lo que es esta iniciativa. Mujer Exporta MX es la primera rueda de negocios que organiza el Gobierno de México para mujeres empresarias. Es una iniciativa que se enmarca en la estrategia que tenemos en el gobierno para ampliar las oportunidades a las mujeres empresarias que tienen la intención de incursionar en mercados internacionales, en este caso en el mercado estratégico de Canadá y Estados Unidos en el marco de la entrada de vigor del T-MEC. Es también una iniciativa que forma parte de las acciones que hemos emprendido para tratar de aliviar la situación que enfrentan las pequeñas, micro, medianas empresas en nuestro país frente a la pandemia de COVID-19. Y, por supuesto, también es una iniciativa que pretende abonar a que nuestra economía en México sea cada vez más inclusiva, cada vez más diversa y también cada vez más innovadora. Y bueno, para entrar en materia, voy a dar la palabra en primer lugar a la doctora Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, quien nos va a compartir la estrategia para promover el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres, precisamente. Antes de aterrizar en Mujer Exporta MX, doctora, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Adelante. Con su permiso.
Bueno, es un gusto estar en este horario donde se habla de economía. Ya hemos estado, estuvimos a principio del mes pasado con la secretaria Graciela Márquez para presentar esta iniciativa de la que Liliana nos hablaba, pero yo quisiera dar un marco un poco más amplio, porque la promoción del empoderamiento económico en las mujeres es una parte central de las políticas del Gobierno de México. Hemos hablado muchas veces sobre las brechas de desigualdades, hemos hablado sobre la siguiente, por favor, sobre la importancia que tiene para todo promover la autonomía económica de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres tengan sus propios recursos, que las mujeres puedan no depender de unos terceros y por lo tanto pues hacer, desarrollarse, cumplir sus sueños, no tener que mantenerse en situaciones de violencia. Y en ese sentido nosotros tenemos una serie de acciones, de programas que van desde el promover el apoyo, la inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo a nivel muy local, con negocios muy pequeños, hasta garantizar que las empresas promueven acciones que permiten el desarrollo y la participación de las mujeres en igualdad de circunstancias que los hombres. Y entonces vamos a hablar de estas iniciativas, de tienditas para el bienestar, Mujeres en la transformación digital, Mujer Exporta, que es para estas empresarias que ya tienen capacidad de exportar, y la norma mexicana 025, que lo que hace es dar una serie de lineamientos para que las empresas se certifiquen y que promueven la igualdad, ¿no? Igual que tienen que ver desde la capacitación, las condiciones de trabajo, las posibilidades de subir en las empresas. La que sigue, por favor. Y todo esto viene de la experiencia y del programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024, que es un programa especial del Plan Nacional de Desarrollo, y donde hicimos un proceso de escucha activa a casi 5,000 mujeres en las 32 entidades federativas en 2019. Y ahí las mujeres nos dijeron muy claramente que el tema del empoderamiento económico, de la autonomía económica, de la capacidad de poder tener sus propios recursos era central. Y que esto, para hacer esto, para poder salir a trabajar, y ahora les voy a enseñar los resultados de la encuesta para que vean que la vida es exactamente como decimos, pues se necesita redistribuir la carga de cuidados, la carga de cuidados tanto domésticos como de cuidados de las personas, de los hijos, hijas, de los adultos y adultas mayores, de las enfermas y los enfermos, de las personas con discapacidad. Y esto crea autonomía, crea bienestar, y eso es lo que las mujeres de México, las mujeres indígenas, las mujeres afro, las profesionales, las mujeres del campo, de la ciudad, nos han dicho, la que sigue, y de eso construimos el Proigualdad. Y una de las cosas que es muy importante decir es que este es un tema central: cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y entre pobres y ricos es la prioridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y por eso los programas prioritarios tienen una mayoría de beneficiarias mujeres, mujeres indígenas, mujeres rurales. Y esto no solo les da los recursos, pero estos programas también les están aportando a las mujeres herramientas y oportunidades para generar sus propios empleos, sus propios emprendimientos. La que sigue, por favor.
Quiero detenerme un segundito porque la semana pasada, el jueves, lanzó el INEGI con nosotras la encuesta del uso del tiempo. Y esta encuesta es importante porque dice en números lo que decimos y lo que todas y todos sabemos. O sea, las mujeres en México trabajamos más, trabajamos 59 horas a la semana. Y los hombres trabajan menos, trabajan 53 horas a la semana, pero ganamos menos. Y ganamos menos porque la mayoría del tiempo del trabajo de las mujeres es trabajo no remunerado, quiere decir, es trabajo que no se paga, tampoco se reconoce, tampoco se redistribuye, y eso hace que solo de todo el trabajo que hacemos las mujeres, solo el 31% esté para el mercado de trabajo. Y para los hombres es exactamente al revés. La gran mayoría del trabajo, alrededor del 67%, es trabajo en el mercado de trabajo. Entonces, aquí ustedes ven por qué digo que las mujeres trabajamos más y ganamos menos, porque una gran parte del trabajo de las mujeres no se paga. Y es trabajo que necesitamos todas y todas, y creo, yo lo he dicho durante toda la pandemia, nunca lo hemos visto tan presente y tan claro como durante la pandemia, en que nos hemos tenido que quedar en casa. Y aunque aunque hemos hecho un llamado muy importante a los hombres y esperamos que los hombres hayan compartido este trabajo, hasta los que no lo compartieron vieron que había que hacerlo, vieron lo que significa lavar, planchar, cuidar niños y niñas, hacer escuela, teletrabajo y todo al mismo tiempo. La siguiente, por favor. Entonces, es por eso que para nosotras es impostergable esta redistribución del trabajo de cuidado, pensar en nuevas dinámicas de los hogares y que los hombres, y nosotros les hablamos desde el Instituto de las Mujeres mucho a los hombres, se involucren en el cuidado. Los hombres que cuidan, sus hijos tienen mayor probabilidad de cuidarse, como el doble de cuidar, y los hombres que cuidan son mucho menos violentos. Disminuye la violencia casi en 95% de la violencia sexual. Entonces es un gana-gana, y además cuidar es parte de hacerse cargo de la vida, de hacerse cargo de la cotidianidad, de ser corresponsable. Y esto es muy importante, por eso nosotros hablamos que se necesita una corresponsabilidad en la familia, entre los miembros de la familia, de las propias empresas y obviamente políticas públicas, y es por eso que en el marco del Proigualdad estamos construyendo el Sistema Nacional de Cuidados. La que sigue, por favor. Y les voy a hablar muy brevemente de estas experiencias, de estos proyectos que estamos desarrollando en conjunto. Todo lo que hacemos en el IMUJERES es en asociación con las diferentes secretarías, con diferentes socios del sector público, del sector privado. Y en esta casa está esta relación que tenemos con Segalmex, con las tandas para el bienestar, con las instancias de las entidades federativas de las mujeres y nosotras, es darles créditos, una parte en especie y una parte en capital, a mujeres que han sido víctimas de violencia para que abran una tienda de Segalmex, de Diconsa, que conocemos, que son tiendas que le hacen muy bien a las comunidades y son un buen negocio para las mujeres. En este momento estamos trabajando en Oaxaca, en Chihuahua y en Morelos, y nos ha ido bien, y entonces hay estos otros 5 estados que están interesados en abrir estas tiendas. Se dan cuenta que esta es una iniciativa dirigida a mujeres víctimas de violencia, o sea, mujeres que están en una situación especial y de gran vulnerabilidad. La que sigue. También hemos visto la importancia de hacer un llamado y de abrir un espacio
y hemos hecho desde el IMUJERES mucho énfasis en la importancia de que las mujeres entren a esta plataforma que desarrolló la Secretaría de Economía y de Bienestar de Mercado Solidario, porque especialmente en estos momentos de pandemia, donde tuvimos tanto, ha sido tan importante comprar local, que las mujeres pudieran poner sus productos en esta plataforma resultaba muy importante. La que sigue. De esta misma manera y en esta era en que el comercio electrónico se ha vuelto un imperativo, estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda y con Mercado Libre para hacer un programa de capacitación y acompañamiento a mujeres empresarias que quieran subir sus productos a la plataforma de Mercado Libre para tener una sección, esperamos, de hecho en México por mujeres, una cosa así. Pero la idea es realmente trabajar con estas mujeres que ya producen, que tienen este potencial de entrar al comercio electrónico. La que sigue. Vamos a hablar, Iván, mis colegas van a hablar mucho más de esto, pero esta es lo que estamos haciendo para las mujeres que ya son empresarias, que tienen capacidad de exportación o potencial de exportación, abriendo una ronda de negocios especial para mujeres empresarias y tomando en cuenta que el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos tiene acciones afirmativas para apoyar a las mujeres, a los pueblos indígenas y quisimos muy pronto en alianza, obviamente con la Secretaría de Economía, de Hacienda, con el BID, con Conecta, con OWIT, hacer una ronda específica de mujeres y ya Ivana les contará que nos está yendo muy bien. Tenemos una gran expectativa, es a final de este mes, ahorita vamos a dar todos los detalles y realmente es una iniciativa novedosa, innovadora y que habla a través de estos ejemplos que les he dado, de lo que estamos haciendo desde el Gobierno de México para crear oportunidades para todas las mujeres, ¿no? Las mujeres que pueden exportar, pero también las mujeres que no tienen nada y que están saliendo de una situación de violencia y que pueden también tener su propio negocio. La siguiente. Esta es la idea, ¿no? Impulsar la autonomía económica de las mujeres, beneficiarnos como país del potencial, del talento, de la energía de las mujeres y con eso crecer y promover el bienestar de todos y de todas. Yo creo que hasta ahí la última. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Nadine Gassman. Gracias por este muy informativo contexto. Ahora vamos a dar la palabra a la licenciada Ivana Fernández. Ella nos hablará un poquito más sobre Mujer Exporte MX, sobre todo la colaboración que estamos haciendo las diversas áreas involucradas en el comité de organización y cómo hemos vinculado con plataformas internacionales más allá del gobierno federal. Nos van a platicar sobre un documento que está próximo a firma y que incluiremos en el programa de Mujer Exporte MX y también nos hablará de créditos relevantes para las mujeres mexicanas exportadoras, además de la plataforma MIPYMES MX. Tienes la palabra, Ivana. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí, compartir la mesa con cómplices, aliadas, amigas en muchas cosas que estamos haciendo Secretaría de Economía y Mujeres en este tema tan relevante para el país. Yo vengo en representación de la Unidad de Desarrollo Productivo, es un área de la Secretaría de Economía que se encarga de todas las micros, pequeñas y medianas empresas. Estamos a cargo de diseñar e implementar la política pública, así como algunos programas de capacitación y financiamiento, y de algunos de ellos les platicaré. No,
no podemos empezar a hablar de las MIPYMES sin volver a este número, a ponerlas en el foco como motor de la economía. Emplean a 36.3 millones de personas y equivalen al 78% del empleo total. Y de ella, pues un gran porcentaje son mujeres, sobre todo mujeres microempresarias. Entonces, para ello estamos diseñando diferentes productos y programas que atiendan estas necesidades focalizados en ellos. En particular hoy, para el tema de las mujeres exportadoras, estas que ya están en una fase ya muy avanzada o con potencial de exportar casi, como ya lo comentó la doctora Gassman, la Secretaría de Economía, Cultura, Hacienda, el Instituto de las Mujeres y Mujeres, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, Conecta Américas y la Organización Mundial de Mujeres en el Comercio Internacional, OMIT, estamos organizando esto, vamos muy bien, ya Liliana ahorita nos va a contar los grandes avances que hemos tenido, y ahí estamos también nosotros apoyando para invitar a más MIPYMES a que se registren. El registro sigue abierto por 2 días más, así que vuelvo a insistir en la invitación, 2 días más para registrarse y participar. Es importante señalar que es gratuito y que si bien no todas las mujeres empresarias están listas para cerrar negocios, tendremos una serie de eventos y de paneles y de capacitaciones que sirven para preparar a aquellas mujeres que ya en la siguiente rueda ya puedan cerrar sus negocios. Así que, por favor, regístrense en el portal de MIPYMES. Ahí también encontrarán la información sobre este evento y otras cosas. Aquí ya se ha presentado en diversas ocasiones nuestro portal MIPYMES MX. Es, como saben, la que sigue, un portal donde hemos intentado acomodar la información, acercarla a los MIPYMES de una manera clara, sencilla. Está dividida en 6 módulos: aprender, emprender, vender, crecer, exportar y el T-MEC, por la relevancia que implicará para todas nuestras MIPYMES y en particular por este tema que la doctora Gassman mencionó, que el T-MEC, así como nuestra administración, pone importante énfasis en los grupos subrepresentados, así está establecido el T-MEC. Y esto tiene que ver con mujeres, con comunidades indígenas, con poblaciones más vulnerables. Estamos trabajando también desde lo internacional para estos grupos de población. En la parte de exportar, justamente, ahí tenemos la información del evento de Mujer Exporta MX y también algo que estaremos llevando al evento, pero aquí se los quisiera adelantar. Se trata de la iniciativa She Trades, es del Centro de Comercio Internacional, el ITC por sus siglas en inglés, de la Organización de las Naciones Unidas. Es una iniciativa que busca apoyar a las mujeres, a las pymes lideradas por mujeres en su proceso de exportación y en la exportación. Es una plataforma que ya está en 26 países y lo importante que va a ocurrir en nuestro evento de Mujer Exporta es que ahí formalizaremos el capítulo México. México va a ser el país número 27 que se sume a esta iniciativa de las Naciones Unidas que se llama She Trades. ¿Qué es lo importante de la siguiente? De esto, el valor que tiene esta iniciativa, pues sumamos esfuerzos como Secretaría de Economía, como país, con otras redes. La plataforma de She Trades, cuyo registro es gratuito, tiene 2 componentes principales muy importantes. Uno, que es todo un espacio de capacitación, de webinars, de mentorías, todo para ir acompañando a las mujeres en la fase en la que se encuentren, pero que ya tienen este deseo de exportar. Y por otro lado, el segundo componente es como tal el lugar de hacer negocios. Ahí encuentran vendedores, compradores y pueden cerrar
muchos, muchos negocios. Igualmente, en el portal de MIPYMES MX, ahí está toda esta información, así como una guía tutorial para cómo registrarse en esta plataforma. Y el segundo tema que quisiera platicarles, la siguiente, por favor, es algo que es muy necesario y para este proceso de arrancar los emprendimientos, de fortalecer las empresas y, en este caso, de llegar a la exportación. Y nada más recordar y volver a platicarles de los créditos que ya se han presentado aquí con anterioridad, pero que son relevantes para las mujeres empresarias y, en este caso, exportadoras. Antes, quisiera nada más recordar que son créditos que están en el mercado por la colaboración de la Secretaría de Economía. Nosotros garantizamos dichos créditos y, junto, en este caso, con Nacional Financiera, se ponen a disposición de las mujeres empresarias, en este caso, a través de bancos comerciales que ahora vamos a ver. Es importante esta unión de fuerzas porque son productos que de otra manera no estarían en el mercado, que estas colaboraciones y estas garantías del gobierno ayudan importantemente en la reducción del costo financiero. No se piden garantías reales, hipotecarias, líquidas o prendarias, y están focalizados para poblaciones específicas, en este caso, mujeres. El primero de ellos, la siguiente, por favor, es justamente mujeres empresarias. Está en dos modalidades, para personas físicas en RIF, régimen de incorporación fiscal, para arrancar los negocios, los emprendimientos, y el otro para personas físicas ya con actividad empresarial. Sin mayor detalle, porque en la diapositiva pueden ver los montos, las tasas y otras características, así como los logos de los bancos comerciales a los que se pueden acercar para solicitar ese crédito, están ahí, están ahora, están disponibles. La siguiente. De igual manera, y muy similar al de mujeres empresarias, tenemos el que se llama jóvenes empresarias y empresarios. Es prácticamente idéntico a mujeres empresarias. Aquí, pues, el único factor que cambia es la edad. Una mujer joven podrá optar por este o el de mujeres empresarias según sus intereses y sus necesidades de financiamiento. Y también, nuevamente, los montos, las características y los bancos donde se pueden acercar a solicitar estos están ahí abajo, se pueden ver. Y finalmente, el último crédito porque es muy relevante para las mujeres, porque muchas mujeres participando en este sector de la economía, que es cuero y calzado, textil, vestido y moda, es justamente el otro de los créditos que tenemos junto con Nacional Financiera. Tiene otras características, ya es como unos montos más altos, pero finalmente son créditos en muy buenas condiciones para llevar a estas empresas a otro nivel y para exportar y hacernos más competitivos. Pues la siguiente, con esto termino y agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, Ivana. Por cierto, que la última parte de créditos para las empresarias es también un segmento importante que daremos a conocer en el programa de capacitación y actualización. Como recordarán, Mujer Exporta MX es una rueda de negocios virtual, pero que está complementada con un programa al cual puede tener acceso cualquier empresaria interesada, incluso todo el público interesado, que no pasa por requisitos específicos, como es el caso de las citas de negocios. Bueno, a mí me gustaría cerrar estas presentaciones con una actualización breve, lo más breve posible, de Mujer Exporta MX, precisamente cómo estamos en los números, en los registros y demás. Si pasamos, por favor, directamente a la diapositiva número 4, que arriba dice 2, si mal no recuerdo. Esa, sí. Pues comenzamos con los requisitos para las empresas
que deseen participar en las citas de negocios. Ya lo he repasado aquí, esta lista ya la hemos repasado acá, pero voy a resaltar tres requisitos que son, digamos, los que son realmente indispensables para que una cita de negocios pueda tener, uno, para que las empresas puedan sostener la cita de negocios, pero dos, también para que sea lo más exitosa de lo que estamos buscando. La primera es, obviamente, que la empresa tenga propiedad de mujer, en una mujer, es decir, que el 10% de la propiedad esté en manos de una mujer, por lo menos el 10% de la propiedad. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que sea empresa micro, pequeña o mediana. Gracias por este reconocimiento que enviamos a todo el personal médico en nuestro país que está trabajando en primera línea para atendernos, para cuidarnos, para cuidar de nuestra salud en medio de esta pandemia. Todo el personal médico, enfermeros, enfermeras, médicas, médicos, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento desde esta conferencia. Gracias. Iba a ser un poco difícil yo sola interrumpirme, ¿verdad? Muchas gracias. Decía, el requisito, estábamos en el requisito del tamaño de la empresa, es importante que sean micro, pequeñas o medianas empresas en manos de una mujer. También que estén registradas, ¿no?, legalmente, que tengan un RFC válido y que tengan experiencia en exportación. Esto es importante, también es muy importante para nosotros que la empresaria que esté al frente de las empresas participantes tengan algún tipo de experiencia exportando sus productos. No importa si ya no lo están haciendo más, no importa si esa experiencia fue quizás en alguna otra empresa, no tanto en la que está constituida actualmente, no importa si fue una experiencia, digamos, esporádica, pero lo importante es que exista algún tipo de experiencia para poder sacar adelante las citas de negocios. Las demás, bueno, son importantes, los requisitos, me voy a parar mejor. Capacidad de producción suficiente para exportar, es deseable que tengan una página web, es deseable también, recomendable que la persona que represente a la empresa sea mujer y hable inglés, que cuente con certificaciones de sus productos, certificaciones de calidad, de sostenibilidad, de, digamos, que le agreguen valor a sus productos y que garanticen su calidad para que puedan competir bien en las citas de negocios. Y, bueno, obviamente, algo que vamos a tomar muy en cuenta para que la empresa pueda ser parte de las citas de negocios es que haya demanda suficiente en el mercado de Canadá y Estados Unidos, en los mercados de Canadá y Estados Unidos. Importante decirlo, ahorita estamos en un trabajo muy arduo en la búsqueda justamente de esa demanda, en lo que estamos recibiendo los registros, revisando los perfiles de las empresas y validándolas para que puedan empezar a hacer sus citas de negocios. La siguiente, por favor. Las características, bueno, ya las conocen, ¿verdad? Por eso la pasé rápido, porque además se nos va el tiempo. Es un formato virtual que nos permite tener dar la bienvenida, digamos, a una cantidad ilimitada de empresas que puedan participar. ¿Dónde estamos en el calendario? Muy importante, ya lo mencionó Ivana y lo mencionó también la doctora Gassman. Cerramos los registros en 2 días. El miércoles 14 de octubre es nuestro último día definitivo de cierre de registros. Así que las empresarias que me están escuchando, sobre todo de Baja California Sur, que nos faltan representantes de Baja California Sur, por favor, corran a la plataforma a inscribirse. La rueda de negocios, ya lo dijimos, será del 26 al 30 de octubre. Tendremos una inauguración el 26 y 26 y 27 dedicaremos toda la mañana al programa de capacitación y actualización que les decía. Es gratuito y ese sí está abierto para
cualquier empresaria, independientemente de su participación o no en las citas de negocios. La siguiente, por favor. Este es el programa del 26 y el 27. Ahí nada más retomo lo que comentó Ivana, el martes 27, donde dice plataformas de apoyo empresarias a las 9 de la mañana, ahí es en donde sucederá la firma del memorándum de entendimiento con SheTrades. Y bueno, como saben, los temas son de interés para las empresarias participantes, las oportunidades que brinda el T-MEC específicamente para las mujeres, el financiamiento para empresarias, que ya adelantamos un poco sobre los créditos disponibles. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará organizando ese segmento y nos dará bastante información sobre cuáles son las oportunidades en términos financieros para las empresarias. Tendremos una exposición de las redes internacionales de apoyo a las mujeres empresarias a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo, Connect Americas y OWIT, que son también colaboradores en la organización. Oportunidades específicas de exportación, este segmento estará a cargo de la Unidad de Inteligencia Económica Global, donde yo trabajo. Y bueno, tendremos también conferencia magistral y un panel muy interesante en donde tendremos pues el honor de recibir a empresarias exitosas que nos van a brindar información muy relevante sobre qué han hecho para llegar a donde están, cuál ha sido su experiencia, sus principales retos y hacia dónde tendrían que dirigir su mirada a las empresarias mexicanas que quieren pues seguir haciendo crecer sus empresas. La siguiente, por favor. Aquí les quisiera platicar un poquito más de lo que también ofrece Mujer Exporta MX. Como saben, OWIT y Connect America son nuestros socios. Entonces, ambas organizaciones han trabajado bastante para ofrecer a las mujeres participantes de Mujer Exporta MX una serie de programas de capacitación. En el caso de OWIT México, prepararon el programa especial de capacitación Fast Track sobre el T-MEC, que va a incluir próximamente, es decir, esto ya está siendo ofrecido por OWIT a las empresarias que se están registrando y que están buscando su participación en Mujer Exporta MX. Les van a platicar durante la segunda y tercera semana de octubre, justo antes de las citas de negocios, cómo hacer negocios con Estados Unidos y Canadá, contenidos muy interesantes sobre la técnica y la táctica de la negociación, incluyendo un pequeño curso sobre inglés y cómo expresarse para cerrar negocios, certificaciones para exportar también, muy importante información que deben de saber las empresarias sobre el proceso de certificación de sus productos y el financiamiento para la exportación. Y bueno, por parte de Mujer Connect Americas, que es la parte dedicada a impulsar el liderazgo femenino en los negocios, está ofreciendo pues la membresía gratuita a las empresas y pueden participar en esta plataforma, que es un portal en donde convergen una amplia red de negocios, tanto de mujeres, pero no solo de mujeres, y que significa bueno, un escaparate para las empresas mexicanas, ¿no?, a nivel internacional. La siguiente, por favor. Estos son los sectores participantes, ya los habíamos revisado, hasta el sector de belleza, no, hasta el sector de textiles, más o menos ahí se concentra un 85% de las empresas participantes mexicanas exportadoras, de belleza concentra un 5% y el resto están concentradas en los demás sectores, construcción, manufacturas, maquinaria, ornamental y químicos, son digamos la minoría. Pero bueno, este es hasta el momento el perfil, ¿no?, sectorial de nuestras empresas mexicanas participantes. Adelante, por favor. Siguiente. Y bueno, así estamos en registros de empresas. Tenemos un total de 378 empresas registradas, mexicanas proveedoras 306 y compradoras de Estados Unidos y Canadá y 72.
Aquí no debemos olvidar que todas las empresas deben de pasar un proceso de verificación, como ya les expliqué, para que cumplan, ¿no? Verificar que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria. Entonces, bueno, no todas estas empresas participarán en las citas de negocios, pero creemos que la convocatoria pues ha tenido muy buenos resultados y confiamos en que seguirán creciendo estos números para México de aquí al miércoles, y seguiremos buscando compradoras de Estados Unidos y Canadá que puedan responder a la oferta, ¿no? que estará registrada hasta el miércoles, hasta el cierre del miércoles. Y bueno, importante aquí hacer una invitación a las empresas que ya están registradas, que ya están validadas y que ya entraron a la plataforma, digamos, de organización de citas, que no dejen de visitarla, porque constantemente estamos validando y están entrando empresas de Estados Unidos y de Canadá, y es importante que las mismas empresas mexicanas validadas, exportadoras, vayan solicitando sus citas. O sea, en la plataforma deben de darle un seguimiento constante y enviar invitaciones para concretar las citas de negocios que se llevarán a cabo entre el 26 y el 30 de octubre. Este proceso de citas de negocios estará abierto hasta el 23. Y bueno, esa es la página donde está nuestra convocatoria, www.gov.mx/SE de Secretaría de Economía. Ahí está la información de Mujer Export MX y el vínculo para el registro. Y bueno, por supuesto, pues nosotros a la orden para resolver cualquier duda, pregunta. Por favor, inscríbanse, empresarias de Baja California Sur, sobre todo, respondan. Muchas gracias. Pues esa es toda la presentación para ustedes. Híjole, ya no vi en qué orden fue. A ver, empezamos de izquierda a derecha, ¿está bien? Adelante. De mi izquierda a mi derecha. Buenas tardes, representante de la Secretaría de Economía, doctora Gassman. Buenas tardes, directora Fernández. Buenas tardes. Ahorita con las políticas públicas de este gobierno ha habido o se han originado o roto paradigmas. Lo notábamos en los créditos que se dieron, del millón de créditos, hay una mayor participación de las mujeres. En algunas de las regiones llegaba más de las dos terceras partes. En el caso ahorita de los padrones de exportación, ¿qué números tenemos ahí y cuál puede ser la expectativa de estas mujeres que van a iniciar ahorita los negocios? Gracias, felicidades. Muchas gracias. No sé, Ivana, si quieres comentar algo, doctora. Bueno, es una pregunta muy relevante, porque el trabajo de registro y de empadronamiento de mujeres empresarias en México es una tarea pendiente. Es decir, debemos decir digamos que no ha habido una política realmente enfocada a conocer dónde están nuestras empresarias exportando, ¿no? Sabemos que la mayor parte de las mujeres que tienen una empresa, su empresa es micro, pequeña y mediana, y que las MIPYMES, como sabemos, participan en un porcentaje muy pequeño del comercio exterior que tiene México, que es apenas un 5%, ¿no? Poco menos del 5%. Entonces, eso nos dice que la verdad es que necesitamos incentivar su participación en el comercio exterior, y precisamente un programa como Mujer Export MX busca contactarlas, ¿no? Saber en dónde están, cuáles son sus intereses, cuáles son sus obstáculos, y justamente enriquecer padrones muy claros con perspectiva de género. Entonces, esa sería la respuesta. Estamos en un camino acelerado, innovador, pero necesario en México, porque había estado ausente, al menos desde el gobierno federal. Adelante, por favor. Hola, Óscar Sosa, de Enrate Digital. Mi pregunta va referente a los compradores, las empresas que vienen de Estados Unidos y Canadá. Ellos tienen esa perspectiva también de género, también están de acuerdo también con impulsar el trabajo y el comercio que hay de la mujer en México. Sí. Por favor, doctor. No, obviamente. Creo que hay una cuestión que hay que
llamar la atención en términos del T-MEC, y es cómo hay capítulos donde se hace un énfasis especial y específico a promover acciones afirmativas, a dar oportunidades a las mujeres, a los pueblos indígenas, a las personas con discapacidad. O sea, la filosofía del T-MEC, si podemos hablar de eso, es una filosofía de inclusión. Y creo que en ese sentido no es casual, obviamente, es un tratado que se negoció durante un tiempo, pero se cerró con este gobierno. Y también tenemos países como Canadá, sobre todo, donde este es un tema central de la política pública. Entonces, estamos alineando también políticas públicas. Y ahora sí te voy a dejar. Perdón. Muy bien, doctora. ¿No? Solamente complemento diciendo brevemente que tenemos respuesta muy, muy positiva de organizaciones justamente que están enfocadas en incentivar, ¿no?, la actividad económica por parte de las mujeres. Y sí, en efecto, es Canadá en donde notamos que hay todavía mucha más presencia, ¿no? Eso es muy bueno. Aunque también debo decir que los compradores de Estados Unidos y Canadá, las empresas no están, la convocatoria no está dirigida solamente a empresas de mujeres, también de hombres, ¿no?, para no limitar la demanda de productos. Por favor, adelante, gracias. Jaime de Querétaro. Para la titular de mujeres, de las cifras que nos presentó, la cuestión del porcentaje de trabajo. Sí, bueno, ahora sí que bueno, de nuevo, Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro, para la titular de Inmujeres, las cifras que nos presentó donde, bueno, en el trabajo en casa, pues las mujeres hacen el triple, la cuestión de la disparidad de salarios en el ámbito profesional, estas cifras que tanto han cambiado, no sé, en la última década, las cifras que usted tenga, o sea, ¿se ha mejorado la situación, se ha estancado o cómo está la cuestión? Y si también me permite rapidísimo, a nivel internacional se habla que los ODS se han retrasado quizá una década o más en la cuestión del ODS de equidad de género. ¿Usted cómo nota? Sí se tuvo un gran retroceso por toda la pandemia y todo esto. Pues aquí en México se ha documentado la excesiva violencia que ha generado la cuarentena y todos estos meses. Gracias. No, muchas gracias. Mira, la ENUT 2019 muestra cambios en términos de la participación, digamos, de los hombres en el trabajo no remunerado, pero es un cambio todavía muy pequeño, estamos muy lejos de la paridad. Esa es a tu primera pregunta. En relación a… O sea, la pandemia lo que hizo fue mostrar con un alto volumen las desigualdades y lo que las mujeres habían dicho al inicio de marzo, ¿no? Si se acuerdan, el 8 de marzo salieron miles de mujeres a pedir el fin de la desigualdad y el fin de la violencia contra las mujeres, y el 9 nos retiramos para que se viera el espacio que las mujeres ocupan en el mercado de trabajo. La pandemia ha puesto en la vida privada y pública el desafío de esta agenda que tiene que ver con la participación de las mujeres, con el combate a la violencia contra las mujeres, con cerrar las brechas de desigualdad. Hay un riesgo muy grande, y lo ha dicho el banco, la CEPAL, lo ha dicho ONU Mujeres, lo ha dicho el propio secretario general, de que si no hacemos lo que hay que hacer, o sea, si no tenemos acciones y políticas públicas e inversiones que compensen este tiempo y que las cosas se queden así, ¿no? Quédate en casa, no tiene que ser quédate para siempre en tu casa, al contrario. Y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de México, asegurando y haciendo acciones como estas y como otras que estamos haciendo con diferentes sectores para asegurar que el regreso
a esa nueva normalidad, no sea la normalidad de antes que era pésima para las mujeres, sino una normalidad que sea más justa, más solidaria, más local, más feminista. Entonces, yo soy optimista en general y pienso que si hacemos lo que hay que hacer, si tenemos políticas públicas, si realmente nos decidimos a invertir y a trabajar para cerrar esas brechas, pues aunque está difícil y estamos en una crisis económica y sanitaria que no podemos negar, también está en nuestras manos, amortiguar el impacto si lo hacemos con conciencia de que hay que hacerlo privilegiando, como se ha hecho durante la pandemia, a las personas más pobres, a las personas que tienen mayor vulnerabilidad. Y de eso se trata el gobierno de la Cuarta Transformación. Nos quedan unos minutos más. ¿Alguien se anima a una siguiente pregunta? Sí, tenemos… Reina Aide Ramírez, pie de página. Nada más para ver, porque comentaba que Baja California Sur no hay mujeres empresarias que se han registrado. Sí, así es. No es el único estado que nos falta, digamos, empresarias de ese estado que se registren. Tenemos registros del resto de las entidades federativas que, además hay que decir, es una marca que tiene este evento de promoción en particular, porque no es el primero que hacemos desde la Secretaría de Economía en este formato de ruedas de negocios virtuales, pero no habíamos tenido una convocatoria tan amplia, digamos, de empresarias, ¿no? De empresas interesadas desde toda la República. Así que estamos muy, muy, muy felices por ese resultado de la convocatoria. Y bueno, no nos puede faltar Baja California Sur. ¿No hay límite de? No, no hay límite. No tenemos un cupo. Eso es muy importante. Es un evento gratuito, abierto, público, y no tenemos un cupo específico de empresas para participar. Esa es una gran bondad de la plataforma. Bueno, pues gracias. Aquí terminamos, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Gracias al público que nos siguió hasta este momento. Gracias. Presidente Andrés Manuel López.